Hola. Ha sido eso. Teniente de micros. Preséntese ante el oficial de turno tan pronto finalice su patrulla. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien ahí? ¡Muéstrate! No quiero que me rían. Son tiempos extraños y difíciles. ¡Me han herido! No tienes nada que hacer. ¡No te escape! ¿Es que me das miedo? Ya. Muy bien. Prometo tardar poco. ¡No puede escapar! ¡Vuelve aquí! ¡No te escaparás! ¡A tus órdenes! ¡Hemos rodeado! ¿Buscas peleas? ¡Ay! ¡Vas a ver! ¡No irás a ninguna parte! Esa cabeza tuya vale su peso en oro. ¡Capitán! ¡Ven aquí a tocar! ¡No veo ninguna forma de libertad! ¡Venganza! ¡Un montón! Las zonas familiares de la ciudad empiezan a parecer peligrosas. Así no se puede vivir. estoy pagando. Es lo que pasa cuando pasas hambre con... Es la torre de vigilancia. Debería haber hecho caso a papá. No tienes por qué hacerlo. ¿Hay alguien ahí? Las manos que construyeron este sitio, y era tan grandioso. Podría haber sido el paraíso para todos. El duque de Serconos. Uno de los juguetes del asesino de la corona. ¿Eh? ¿Quién ha abierto esa puerta? ¡No deberías estar aquí! ¡Lástima! Por aquí, veamos. Esto no me gusta. Voy a echar un vistazo. Me estoy enfrentando. Me pregunto quién será. queda en su sitio y Patia nunca abandona a Dermay. No lo olvides. Señor, es solo que la otra noche desapareció y sigo sin saber cómo salió. Quizás no lo... ¿Hay alguien? Vuelven perturbadores. Incluso el descanso me elude. El duque Abele parecía sobreprotector al principio, pero ahora tengo la sensación de estar prisionera en mi propio laboratorio. Los soldados me dejan en paz, pero me siento vigilada. Lo que de verdad me entristece es perder mi trabajo. Siempre me he volcado en mi conexión con los que más me necesitan. Alexandria y Patia. Cada vez que oigo que hay una epidemia, alguna fiebre o una nueva enfermedad entre los mineros, me duele no estar con ellos, esforzándome por aliviar su sufrimiento. Pero tú siempre recordarás la verdad, ¿no? Tu verdad, al menos. Los desvanecimientos se empeoran y mis sueños se vuelven perturbadores. Incluso el descanso me elude. El duque Abele parecía sobreprotector al principio, pero ahora tengo la sensación de estar prisionera en mi propio laboratorio. Los soldados me dejan en paz, pero me siento vigilada. Lo que de verdad me entristece es perder mi trabajo. Siempre me he volcado en mi conexión con los que más me necesitan, los obreros y sus familias. Cada vez que oigo que hay una epidemia, alguna fiebre o una nueva enfermedad entre los mineros, me duele no estar con ellos, esforzándome por aliviar su sufrimiento. No me invento. ¿Eres Hamilton? ¿Por qué te han encerrado? ¿Sabes algo? Te juro que vi una figura. La vi. Solo la vi de reojo. Había tanto odio en sus ojos, como si aquí no hubiera ya bastante. No me invento cosas. Espero que no se hayan llevado mis anotaciones. Tengo que volver a mi habitación. Me han robado la llave. Pensé que podría... no sé, qué imbécil fui. Espero que no se hayan llevado mis anotaciones. Lo que daría por oír el cráneo de Delaila aplastado en esta cosa. Esto va a ser complicado. Vuelvo a tener algo en las uñas. Entonces eres paciente. Lo siento. Deberías saberlo. He venido a preguntarte algo. ¿Te cubres la cara por culpa de una herida? Las aflicciones que tratamos aquí son más comunes de lo que la gente cree. No busco tratamientos. Estoy buscando a Anton Sokolov. ¿Sokolov? Sí, estuvo aquí poco tiempo. Pero se lo llevaron. A ver a Kirin Jindos. ¿Puedes oír algo? Y el asesino de la corona. ¿Es paciente tuyo? El asesino. Ese nombre apareció en los periódicos. Me temo que no. Oh, sí, los asesinatos. Estaba en Dunwall, estudiando enfermedades que se manifiestan en los balleneros. Espera, ¿me acaba de llamar alguien? Olvido cosas. El del asesino es un caso interesante. Estoy casi segura de que podría ayudar. Antes trabajaba bien, pero ahora me está fallando la memoria. ¿Quién me está llamando? Disculpa.